En el capítol anterior. El món es va aturar el 13 de març de 2020 per culpa d'una pandèmia mundial. El confinament va alliberar la natura i els seus habitants i va començar a trontollar el model de vida, consum i producció dels éssers humans. I si l'artesania pot salvar el món? Cadascun de nosaltres ha estat portat aquí per una raó. Clara! Hola! Clara! Hola! Què veus? Hola! Hola! Qui ets? Sóc l'Àlex. Àlex Reig. Ho coneixes? De l'edició de la mostra de l'any passat. Ah, sí, l'Àlex. De Finlàndia. Ara ets allà? Sí, mira, estic aquí a Finlàndia. Doncs sí, aquest any participo en la segona edició de la mostra, també. Aquesta vegada amb l'episodi 2 de Hands on Glass, el qual hem gravat a Lleida amb els artistes i artesans Quimi Txell. I bé, ha estat una experiència una mica diferent, anem a dir, perquè vaig haver de baixar aquest estiu després de diverses tentatives de baixar degut a la situació que vivim aquesta pandèmia així global, que no ens deixava acabar de concretar quan podríem gravar. Però bé, finalment ho vam fer a l'agost, i tot i que els hi vaig robar una mica de temps, els pobres Quim i Txell, que els agraeixo moltíssim la seva col·laboració i tota la seva entrega dins del projecte. Finalment hem pogut fer-ho i ha estat molt bé. Ha estat una experiència molt positiva. I espero que, bueno, quan ho veieu, espero que us agradi. Salut! A veure si tinc... A veure si tinc un Kleenex. Sí, mira. Gràcies.
Te escribo desde Aguarda, el pueblo de mis abuelos. Aún se siente una última brisa cálida de verano, pero las olas hoy están más revueltas, recordándome que ya llega octubre. Tengo 23 años y me dedico a diseñar para contar historias. Siempre me gustó crear y con el tiempo me di cuenta de que de lo que más disfrutaba era la experimentación con materiales, la combinación de técnicas nuevas con tradicionales y la sostenibilidad. Así que decidí tomar este camino con mis proyectos, mientras me formaba en la escuela de Lisaba en Barcelona. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de viajar y crecer en países como Canadá, Reino Unido y Holanda, pero siempre me sentí especialmente identificada con este lugar. Aguarda, comunicada con Portugal por la frontera del río Miño, posee una gran riqueza cultural e histórica, junto a una gran variedad de actividades agromarítimas. Entre ellas, destaca la confección y reparación de redes y artes de pesca, llevada a cabo por colectivos de mujeres conocidas como redeiras. Su labor, fundamental para la economía y desarrollo de Aguarda, hoy día sufre riesgo de extinción por la falta de relevo generacional. Para dejar un oficio con futuro para las nuevas generaciones, las redeiras deben innovar y diversificar su artesanía, aunque siempre manteniendo la identidad y origen de su oficio. Entre Redes incorpora al colectivo de redeiras en el proceso de creación de un producto, combinando la individualidad y valor de sus técnicas artesanales pesqueras con las posibilidades que ofrece el diseño y la innovación. Tiene como objetivo impulsar el trabajo colaborativo entre mujeres con el fin de revalorizar y dar vida a la artesanía. Atentamente, Amalia Púa. Xocolata? Sí, paper de xocolata. Parles amb mi? Sí, a Pella, que és paper de xocolata. El que fem a mà al Museu Molí Paperer de Capellades. Gràcies al paper, l'home ha pogut fixar els fets històrics, ha pogut fixar els pensaments més íntims, els sentiments, però també va propiciar el desenvolupament de la ciència. Aquí sempre diem que som un museu viu perquè no preservem tan sols doncs, objectes o béns mobles, màquines, sinó que la funció del museu és preservar l'ofici de paperer. L'artesà és un personatge clau en la creació. Seria com a l'ADN, el que manté la qualitat d'una espècie. Me'l puc menjar? Thank you.
Mi obra tiene una conexión directa con la naturaleza, sus formas, sus colores, con toda su esencia. Soy Ana Albert, artesana y artista textil, y os presento mi documental Entre sedas y pinceles. Una idea, una emoción, esta fuerza que tiene la naturaleza, la transmito con el pincel. Pinto porque me conecta con la vida y pongo color en la vida de los demás. Para mí es creatividad, libertad y la manera de comunicarme con el mundo. Hola, soy Enrique Schomburg Schwarz, miembro del Consejo del Design Institute of Spain. El Design Institute es una organización sin fines de lucro que impulsa el reconocimiento del diseño creado en España y que promueve la identidad, el talento y la experiencia de los profesionales y empresas de todos los sectores económicos que utilizan el diseño, la creatividad y la innovación para crear y diseñar sus productos y servicios. Por supuesto, entre ellos el sector de la artesanía contemporánea ocupa un lugar muy relevante para nosotros. Es un gusto presentar el documental de Make It, una empresa muy joven, muy talentosa, cuyo lema es hacer de las ideas gastronómicas más creativas una realidad. Un grupo de jóvenes creativos y expertos que hacen de los sueños productos efímeros muy apetecibles. Ofrecen soluciones innovadoras para el ecosistema gastronómico desde una óptica tecnológica pero artesanal y creen en los principios de la sostenibilidad, la cercanía, el territorio y las tradiciones. Pero suman toda la modernidad para desarrollar productos impensados y auténticos. Encantado, pues, de poder acompañaros en este viaje gastronómico, tecnológico y artesanal. Espero lo disfruten. Thank you.
La Fundación EOI, a través de su área de artesanía, Fundesarte, participa nuevamente en la Mostra Internacional de Audiovisuals d'Artesania y presenta esta vez un nuevo vídeo del proyecto Crafts and Music. Crafts and Music es un proyecto audiovisual que pone de relieve la conexión entre la música independiente y la artesanía de nuestro país. El proyecto consta de una serie de videoclips musicales grabados en talleres artesanos en la que convergen ambas artes. En esta ocasión, Pachi García Alice, conocido como el músico que escuchan los músicos, presenta un tema inédito cuya partitura es tejida en su telar de bajo liso por Ana Santiago de AIF Tejedores. El resultado es una espectacular bufanda de fibra natural con alpaca, baby y seda. Si tenéis curiosidad, la podéis encontrar en el Instagram de Fundesarte. Esperamos que disfrutéis del vídeo. Crec que això és per tu. Hola a todos, soy Sheila Loewe, presidenta de la Fundación Loewe. En este breve documental, que tenemos el placer de presentar en esta edición de la muestra, visitaremos el estudio del ganador del último Loewe Foundation Craft Prize, el japonés Genta Ishizuka. En el documental, Genta nos explica su proceso creativo y la técnica que utiliza para su trabajo. Experto en laca urushi, Genta se ha especializado en la técnica kanshitsu, conocida en Japón desde el siglo VII. Genta es capaz de combinar técnicas ancestrales del lacado japonés con temas más modernos, casi mundanos, planteando la relación entre el pasado y el presente. Esperamos que os guste tanto como a nosotros. Ceramista, ahora directora de cine, estoy haciendo algunos documentales de artista. Os presento en esta ocasión La Vasija. La Vasija es un documental del 2016 que surge porque
yo tenía la idea de hacer una pieza desde dentro. Y se lo comenté a Luis Pardo, que ha sido el director de esta película. A ver, él empezó a montar esto de una manera que le ha dado un, pues no sé, le ha dado un extra. Espero que la disfrutéis. Soy Ramón Llonc, impulsor de Ruta Atlantic, un proyecto de mestizaje cultural y creativo entre jóvenes estudiantes, profesores europeos y africanos. Aprendí que si África avanza hacia la prosperidad, no es tanto gracias a sus gobiernos, a las ayudas de Occidente, sino sobre todo a una nueva generación de creadores, diseñadores y arquitectos y músicos que saben que la auténtica riqueza del continente no son sus recursos naturales, sino ellos mismos. El objetivo de este proyecto es el de salir al encuentro de estos artistas, muchas veces anónimos, de contagiarnos de su talento, de promover iniciativas empresariales y, en definitiva, que los futuros profesionales del diseño consideren a África como el destino de sus proyectos. Esta iniciativa se lleva a cabo en Senegal, uno de los epicentros de la creatividad africana, y permite conocer a los artistas locales, trabajar con ellos en sus talleres y aprender sus técnicas. Este no es tanto un proyecto de cooperación como de colaboración. Tengo el convencimiento de que África jugará en el futuro próximo un papel determinante en el escenario internacional, y cuando esto pase, nosotros queremos estar allí. El vestit? Monona Álvarez lleva más de 40 años trabajando como artesana. Ella se define como alfarera y ceramista. Una mezcla entre tradición y modernidad. Su producción es fundamentalmente utilitaria, aunque de vez en cuando hace piezas únicas y se ha especializado en restauración como proveedora de vajillas de muchos de los mejores restaurantes de España. Este vídeo es parte de una serie producido por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León con financiación del Gobierno Autonómico. Personalmente, a mí lo que más me llama la atención es el contraste que yo veo entre la ilusión y la energía que veo en las fotos de Monona, joven, enfundada en el mono, aprendiendo los secretos de la alfarería y el sosiego vital y profesional que transmite la Monona actual. Para, pa, pa, para, pa, pa, para. Ya ves qué movida, tío. Mis padres, que se lían a hacer una peli de mi abuelo, lían a la Sue, lían a mis hermanos y encima me hacen actuar. Bueno, realmente me flipa salir en Filmin. Pienso que este film es un buen homenaje a mi suegro y bien merecido. Empezamos en junio. Y el día 19 de octubre estrenamos nuestro primer documental en Filmin. ¡Madre mía! Mi padre siempre decía proyectos, pero nunca los completaba. Pero esta vez lo ha completado y la verdad les ha quedado muy bien. Me ha encantado el docu.
Del 19 al 25 d'octubre, la segona mostra internacional d'audiovisuals d'artesania es confina a Filmin. Merda, les claus!